Cosas que no sabías de FIFA Ultimate Team. Otro episodio de cosas que no sabías de FIFA Ultimate Team. Espero que os guste. Venga, empezamos. ¿Estás cansado de enfrentarte contra equipos que son muchísimo mejor que el tuyo? Nombre del partido, misión imposible 4. Si es así, ve a la página más barata y más fiable para comprar tus monedas de FIFA 22. U7Buy. Y utiliza el código CHUSEY para ahorrarte aún más dinero. ¿Sabías que Larson Baby y Baggio Baby tienen mejores total stats que sus versiones medio? ¿Sabías que en FIFA 22 hay un jugador que se llama Mamut? ¿Sabías que este jugador Scream de FIFA 19 es el único jugador en toda la historia de FIFA Ultimate Team en tener menos de 80 de media, en tener en su carta 99 de ritmo y 99 de tiro? ¿Sabías que en todos los vídeos promocionales de FIFA Ultimate Team todos los jugadores tienen la misma estatura? ¿Sabías que la carta de Pelé de 95 de media le han cambiado las estadísticas de su carta de Ultimate Team 3 veces? En FIFA 14, FIFA 17 y FIFA 22. ¿Sabías que la foto que aparece en la cámara del fotógrafo que aparece en los partidos de Ultimate Team es de un partido del Manchester United contra el Liverpool en 2010? Los dos jugadores que saltan son Berbatov y Carragher, en el momento donde Berbatov marca de cabeza. ¿Sabías que anteriormente para los TOTS de la comunidad sacaban un equipo de TOTS de oro, otro de plata y otro de bronce? ¿Sabías que cuando le dabas al pause en un partido de FIFA 18 Ultimate Team, en el menú de pausa había un apartado para ver todos los objetivos que tenías que hacer? ¿Sabías que la primera carta de Fofana en FIFA Ultimate Team fue con el Manchester City en FIFA 15? Y otro dato relacionado con Fofana en Ultimate Team es que tuvo 3 cartas de bronce con 3 equipos distintos. ¿Sabías que el FUT verde y que no sea SBC más utilizado en toda la historia de FIFA Ultimate Team es Sambia de FIFA 21? Después le siga tal FUT verde de FIFA 21, y en el tercer puesto también se encuentra un jugador de FIFA 21, que es Mario Hermoso. ¿Sabías que esta promoción Movember de FIFA 17 es considerada la peor promoción en toda la historia de FIFA Ultimate Team? ¿Sabías que la llana en FIFA 17 medía 1,72 y después en FIFA 21 medía 1,78? ¿Sabías que EA Sport en FIFA 21 eliminó estas dos imágenes dinámicas de Grealish y Chilwell? Como veis, los dos hacen el mismo símbolo con las manos. La celebración hace referencia a un grupo que tienen junto a otros futbolistas llamado The Avengers, otros futbolistas como Dele Alli o Barclay. ¿Sabías que en FIFA 22 Ultimate Team se puede hacer un equipo formado por jugadores de la Bundesliga que tengan 90 de ritmo o más? ¿Sabías que Witzel lleva 3 años seguidos sacando un flashback en FIFA Ultimate Team? En FIFA 20, FIFA 21 y también este año en FIFA 22. Y lleva sin sacar una carta especial por rendimiento desde FIFA 19, que fue su TOTS con 93 de media en FIFA 19, que es por lo que le sacaron su flashback en FIFA 20 y también este año en FIFA 22. ¿Sabías que Philip TOTS de FIFA 20 es el TOTS con más total stats fuera de las 5 grandes ligas europeas, con 2.584 puntos? Y después le sigue Kramenberg con su TOTS de FIFA 22 con 2.581 puntos. ¿Sabías que en FIFA 22 se puede hacer un equipo entero formado por jugadores indios y que se llamen igual? Y bueno, se podría hacer más de un equipo, porque hay un total de 23 jugadores en FIFA 22 que se llaman Sync. ¿Sabías que el primer jugador en tener su carta pro en Ultimate Team fue Ferdinand en FIFA 13? ¿Sabías que Wan-Bissaka ha subido 53 puntos de defensa desde su primera carta en FIFA Ultimate Team de FIFA 18? ¿Sabías que las últimas dos cartas especiales por rendimiento de Marcelo fueron sus totis de FIFA 18 y FIFA 19? ¿Sabías que Saúl entre FIFA 20 y FIFA 22 ha perdido un total de 3 puntos de media, pero tan solo ha perdido un punto en las estadísticas? ¿Sabías que Darida de FIFA 21 fue el jugador de oro base con más estamina de FIFA 21, con 97 puntos, y después le sigue Kanté con 96? ¿Sabías que la carta de oro base de De Bruyne de FIFA 21 es exactamente la misma que la de FIFA 22? ¿Sabías que Mbappé en FIFA 17 no tuvo carta de oro, pero sí que tuvo una carta especial de oro en el equipo de la semana y un TOTS con 89 de media? ¿Sabías que Bale en FIFA 14 fue el primer jugador en toda la historia de FIFA Ultimate Team en sacar una carta en cada posición de la delantera, delantero, extremo izquierdo y extremo derecho? Los siguientes jugadores en conseguirlo fueron Cristiano en FIFA 18 y después Mbappé, Heung-min y Di María en FIFA 19. ¿Sabías que Salah ha tenido 45 de defensa 7 años seguidos en FIFA Ultimate Team, de FIFA 16 a FIFA 22? ¿Sabías que Mauro Junior Tots ha tenido más 31 puntos de defensa y más 34 puntos de físico respecto a su carta base? Y también le han cambiado de MCO a lateral izquierdo. Y hasta aquí este episodio de cosas que no sabías de FIFA Ultimate Team. Si tenéis algún dato interesante que aún no he sacado en los vídeos, ponedlo abajo en los comentarios. Y esto es todo por mi parte, espero que os haya gustado, dale a like y suscribíos para más y nos vemos. Adiós.